Bienvenido al Ministerio Internacional, Shaddai. ¿Cuál es su expectativa para este gran congreso? Aprender más de cómo servir al Señor. Pues seguro que vamos a salir muy bendecidos, edificados y pues reírnos un poco, ¿no?, con las ocurrencias de Juan de Montreal. Bienvenidos al Ministerio Internacional, el Shaddai. ¿Qué expectativa traen para este congreso? Bueno, venimos con una expectativa grande. Definitivamente que estamos conscientes que hoy vamos a ser empoderados bajo el poder sobrenatural de Dios. Vengo con iniciativa, expectativa y fe a lo que Dios va a hablar a la vida de cada uno de nosotros. Bueno, venimos expectantes de recibir, de ser empoderados, ¿verdad? Sabemos que va a ser un tiempo muy poderoso. Estoy expectante, con el corazón abierto, y yo sé que Dios me va a hablar hoy. No sé qué esté pasando, pero le vengo a decir que cuando vienes a la casa de Dios y te dan una palabra revelada, te vas a fortalecer, te vas a establecer y vas a ver cosas que otros no se atreven a ver. Nosotros venimos este día aquí por diosidencia, por providencia, porque en realidad hoy ya teníamos programado otro tipo de eventos y situaciones que nos impedían venir, pero el Señor nos dijo, aquí quiero que estén, y aquí nos trajo. Y hoy, a través de la palabra que me dio el pastor, pude comprobar que el Señor está guiando mis pasos a través de su espíritu, que el propósito de nuestras vidas como artistas y la de nuestros hijos está en Él y solo para Él. Para mí es un honor estar acá con todos ustedes. Reciban un abrazo de todo el equipo de Miel San Marcos. Yo creo que hubo una generación que de repente como que se cansó. Se cansaron de echarle ganas, de seguir adelante. Algunos se cansaron de adorar, algunos se cansaron de servir. Y el Señor me hablaba fuerte que este es un tiempo para recobrar las fuerzas y seguir adelante, porque nos esperan grandes cosas. Yo no me puedo imaginar a una nación escogida por Dios sin hacerle fiesta, sin dar gratitud al Rey de Reyes, sin dar un cántico nuevo. Yo no me puedo imaginar a esa generación así. Somos los hijos de Dios. ¿Dónde están todos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Y lo que Dios va a hacer con el pastor Alejandro, con la iglesia y con todos nosotros, va a ser más poderoso. Porque dice que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será glorioso, será mayor. Viene una gloria mayor para tu casa, para tus hijos, para tu congregación, para tu ciudad. Bueno, primero gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá y bueno, el tópico son varios. El primero, que se rían mucho, venimos a hacer no solamente a cantar con la banda, sino hacer humor, pero un humor que refresca también nuestros pensamientos, porque a veces como cristianos debemos reconocer errores y venimos con eso, ¿no? Con un humor que te exhorta también, que te confronta a modificar cosas, y creo que venimos con esas ganas de que el pueblo se ría, pero también reflexione.
antes y hay un después. ¡Aleluya! No solo para los aires de San Pedro Sula, ¡aleluya!, sino para Honduras. Lo que va a pasar en esta noche y está pasando ya es de administrar a Dios. Este sonido está trayendo sanidad para nuestra ciudad. Le salió una hernia del tamaño de una pelota. El poder cayó y automáticamente desapareció la hernia. Está ¡grito de guerra! Impresionante, ella estaba en la gradería. Cuando usted declaró la palabra, Silvia tenía 2 meses de no poderse agachar a causa de un dolor. Cuando declaró la palabra, allí en la gradería recibió el poder de Dios e inmediatamente empezó a llorar y a hacer lo que no podía hacer. Estoy llamando a Marcos, que sé que está Marcos aquí, que tiene un quiste. A la cuenta de 3, Marcos, de donde estés, vente para enfrente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Genoveva? Doctor, él es Marcos. La palabra profética que usted desató en esta noche, él está sano. Recibió el poder de la sanidad. Y doy gracias a Dios porque hoy tengo un padre espiritual que me ama. Y ese es mi nombre, Marcos. ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Marcos te llama? ¿Y sí. qué no podías hacer, Marcos? Yo no me podía agachar, no podía saltar. Solo brincaba nada más así, pero hoy salto, brinco. No me podía agachar. Eso no. Ahora, lo podías hacer. Brinco, salto. Hola amigos, soy Juan de Montreal y quiero saludar al movimiento Dios es Real. Sigan impactando vidas, sigan llegando a lugares donde no conocen de Jesús, hospitales, cárceles, la verdad me motivan ustedes también a poder seguir predicando el Evangelio a toda criatura. Así que un abrazo, los queremos, chao. Yo soy Josh Morales de Miel San Marcos, quiero enviar un fuerte abrazo, un saludo al movimiento Dios es Real. Estoy seguro que Dios tiene grandes cosas para todos ustedes, ese hermoso equipo que está trabajando para que esta visión pues se lleve a cabo. Estoy seguro que Dios tiene una recompensa grande para todos aquellos que sirven al Señor. Su palabra dice que Dios honra a los que le honran, así que sigan adelante y les bendecimos. Y sabemos que este es solo el inicio, vienen cosas mucho mayores, cosas que a veces ni nos imaginamos, pero estoy seguro que Dios ya lo tiene en su corazón. Los bendecimos de parte de todo el equipo de Miel San Marcos.